Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes. Ayer mismo estábamos despidiendo el curso anterior del programa y de pronto estamos abriendo ya el del curso siguiente. El verano da sus últimas boqueadas, septiembre está ya encima. Volvemos por nuestros fueros dispuestos a contaros aquí de nuevo lo último de todo lo verde. Con incendios, con inundaciones, con sequías, con olas de calor, con olas de frío, todo nos da igual. Porque este programa vuelve a la carga con más fuerza que nunca para hablar de agua, de energías renovables, de biodiversidad, de todos los asuntos verdes. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en signus.es. Y bueno, si no has descubierto todavía Mangas Verdes, pues aquí estamos. Hoy, con el control de sonido de Paco Minayo, en nombre de la redacción, os saluda Pedro Palomay. Vamos ya con el programa y empezamos echando un vistazo a nuestro catálogo de especies invasoras. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasaqua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasaqua es un proyecto financiado por el programa LIFE, con participación de socios españoles y portugueses, para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Bueno, pues el último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, el IPBES, que ha publicado esta misma semana, ha insistido en lo que ya sabemos y os hemos contado por aquí unas cuantas veces, y es que las especies exóticas invasoras suponen un grave riesgo para la biodiversidad mundial, cuyo impacto se suele subestimar. El documento, aprobado por delegados de 143 países y presentado en Bonn, en Alemania, asegura que el ser humano es el último responsable de la introducción de más de 37.000 especies exóticas en biomas de todo el mundo. De ellas, más de 3.500 son invasoras y de carácter nocivo. Esto supone, como hemos subrayado en más de una ocasión, una amenaza para la naturaleza, pero también para la calidad de vida de las personas. El documento precisa que el impacto económico de dichas especies superó en 2019 los 423.000 millones de dólares norteamericanos, una cifra que puede cuadruplicarse en el próximo decenio. Un estudio, además, que avala estas previsiones en los 4 años de trabajo que ha costado elaborarlo, un tiempo en el cual los autores estudiaron 13.000 referencias de 49 países. Por ello, se considera el estudio más exhaustivo realizado sobre el tema hasta la fecha. Entre sus conclusiones, pues destaca, por ejemplo, el hecho de que las especies exóticas invasoras son uno de los principales factores de pérdida de biodiversidad a nivel local y global, y la advertencia de que su número de impacto está aumentando exponencialmente. En el 60% de las extinciones registradas han desempeñado un papel. En el 16% han sido el único factor responsable de la desaparición. Y otro dato concreto que hay que tener en cuenta, 218 especies invasoras, la mitad de las cuales son vertebrados, causaron la extinción de 1.215 especies autóctonas, de lo que se ha estudiado hasta el momento. En fin, el descenso de la pesca en el lago Victoria por la propagación del jacinto de agua, el camalote, o la propagación de enfermedades como la malaria por especies invasoras de mosquitos son algunos de otros ejemplos, valga la redundancia de lo de ejemplo, de hasta qué punto son negativas estas especies. Las comunidades humanas más amenazadas, según el estudio de IPBES, por las especies foráneas, son las indígenas. Y la proporción más elevada de repercusiones negativas se concentra en América, aunque a nivel global es Europa el continente que sufre mayor presencia de estas especies, unas 16.000, seguida por América del Norte y Oceanía. ¿Qué cuál es la peor de todas? Pues no sé si la peor, pero la más extendida es el camalote, precisamente, que tenemos en España, lo tenemos en el sur de España, en más de un río y en más de un lago. Afecta a 74 regiones del planeta. Después del camalote, las peores especies son el arbusto de lantana y la rata común. Invasaqua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la Agencia EFE.
Bueno, hoy en el programa vamos a hablar de tecnología y de su impacto ambiental. Todos hemos oído, hemos escuchado bastante en los últimos meses hablar acerca de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT. Ya en su día pues apuntábamos que cada búsqueda de Google gasta energía, pero ahora sabemos que una consulta a ChatGPT consume hasta 3 veces más que una búsqueda de Google. Y no solo eso, sino que la compañía que lo desarrolló ha reconocido públicamente que el consumo energético que requirió el entrenamiento de este programa fue equivalente a la energía consumida por un hogar medio en España durante 23 años. ¿Merece la pena este gasto? Pues vamos a profundizar en esta y en otras preguntas con José Andrés López de Fez, que es miembro del Comité de Sociedad Digital del Instituto de Ingeniería de España y con el que vamos a hablar sobre este asunto, precisamente del consumo energético. José Andrés, saludos, bienvenido al programa. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero que queremos saber es si podemos precisar un poquito más cuál es ese impacto ambiental del avance tecnológico. Hemos apuntado algún dato, pero no sé si existen algún estudio o algunos estudios más amplios sobre ese impacto. Pues, bueno, ahora mismo la verdad es que no hay muchos estudios y todos son, cogen datos pues de hace, pues no sé, 2-3 años, es decir, que es cuando todavía estaba despegando todo este boom de la democratización de la inteligencia artificial, que hay un consumo masivo de un montón de herramientas. Con lo cual son estudios todavía muy, muy conservadores. Estos datos que tú acabas de decir, yo me atrevería a decir que son más bien conservadores. Mira, casi todos los estudios además que hay se centran en el consumo de electricidad y en las emisiones de CO2 y en otra cosa que quizás a priori no piense mucho la gente o no caigamos, mejor dicho, y es en el consumo de agua, el agua para la refrigeración de todas estas grandes centrales de microchips, para que nos entendamos, que lógicamente como electrónica que son necesitan unas bajas temperaturas para funcionar bien. Hay informes, ¿eh? Hay uno, por ejemplo, del 2017, que es de Clicking Clean, de Greenpeace, que señala que aproximadamente el 7% del consumo global de electricidad se dedica a tener viva la infraestructura digital. Nosotros, estamos acostumbrados a trabajar con los ordenadores, con los tablets, con los iPhone, a operar con ellos y parece como que viene del aire, ¿no? Pero para que todo eso funcione necesita una potente infraestructura que consume bastante energía. Después hay otro informe, este es del 2018, que se llama Assessing ICT Global Emission Footprint, que son las tendencias hacia el año 2040 y hacia dónde vamos, y en este se centraba sobre todo en las emisiones de CO2 y decía que 1,4% de las emisiones de CO2 de todo el planeta estaba relacionado con lo digital, con una tendencia a alcanzar el 14% en 2040 si no se hacía nada. Y quizá un poco más reciente tenemos un estudio del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, es un índice que estudia un poco lo que elabora la Universidad de Cambridge, es otra entidad de prestigio reconocido, y que trata de estimar la energía necesaria para que toda la infraestructura de las criptomonedas en conjunto siga funcionando, minería incluida. Y este informe dice que en el 2019 el consumo de energía asociado a los Bitcoin, porque separar Bitcoin, aunque es verdad que son tecnologías distintas, pero cada vez resulta más difícil separar Bitcoin, o sea, blockchain, no Bitcoin, sino blockchain, que es la tecnología que está detrás, e inteligencia artificial, cada vez vamos a ver que van a ir más de la mano. Entonces, en este caso, el consumo asociado a Bitcoin, que no deja de ser una parcela pequeñita respecto de todo el mundo en blockchain, fue un 10% superior al de toda Suiza y similar al de toda Austria. Madre. O sea que, ahí tenemos tres estudios que hablan del tema de la electricidad. Pero luego tenemos estudios de agua, por ejemplo, ¿no? Hay un estudio de las universidades de Colorado, Riverside y Texas, por ejemplo, que han estudiado la cantidad de agua que ha sido necesaria para enfriar los servidores que tiene Google para alimentar la inteligencia artificial y todos los productos que nos ofrece, ¿no? Y en 2021, según este estudio, Google necesitó 12.700 millones de litros de agua dulce en los procesos de refrigeración de sus equipos informáticos.
Y otro estudio similar en esta misma línea estima que se consume al menos un litro de agua durante una conversación de 30 preguntas en ChatGPT, asociada a la refrigeración de los servidores que operan el sistema, ¿no? En fin, que todo esto, con mayor o menor, los estudios pues tienen toda la fiabilidad que tienen, pero podemos discutir si son un 10%, un 15% más, los datos que han tomado, en fin, todo esto siempre hay que cogerlo con cierta dosis de duda, porque todo está muy reciente, pero lo que está claro es que todos van en la misma dirección, ¿vale? Todo está en la misma dirección, en el altísimo consumo energético y en el altísimo consumo de agua, ¿vale? Son los dos parámetros que están poniendo sobre la mesa todos los estudios. Y teniendo en cuenta que cada vez utilizamos más todos los servicios informáticos, ahora todo depende prácticamente de Internet, ¿cómo se afronta eso? Porque lógicamente el consumo tanto de energía como de agua, imagino que tenderá a subir. Claro, claro, todo tiende a subir, pero también son tecnologías que están ahora mismo, algunas de ellas en estado, no voy a decir embrionario, porque ya están accesibles al gran público, pero que, digamos, todavía les queda algunas cosas por mejorar, ¿vale? O sea, hay rango de mejora. Ahí, por ejemplo, hay varias líneas de actuación y todas complementarias entre sí. La primera es la investigación en eficiencia energética de la propia inteligencia artificial. Por ejemplo, hay, sin entrar en temas muy, muy técnicos, y esto no afecta solo a mejoras en el hardware, sino a la propia eficiencia de los algoritmos, es decir, cómo los algoritmos pueden llegar a los mismos resultados consumiendo menos energía. En este sentido, sin entrar, como decía, en temas muy técnicos, pues hay enfoques como el del aprendizaje federado, que distribuye el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial en múltiples dispositivos y que puede ayudar a la demanda de centro de datos. Porque no olvidemos, o si alguno de los oyentes no tiene muy claro cómo funciona esto de la inteligencia artificial, esto funciona cogiendo un conjunto enorme, enorme, podemos estar hablando de millones de datos, y enseñándole esos datos a un algoritmo, a partir de los cuales, de los datos que nosotros le entregamos, de alguna manera, y gracias al algoritmo, el algoritmo saca conclusiones que pueden ser extrapoladas cuando un dato nuevo que no ha formado parte del proceso de entrenamiento le entra ese mismo algoritmo, ¿vale? Bueno, pues podemos optimizar el proceso, la demanda, el consumo energético por el que, digamos, esos algoritmos aprenden, consumen esos datos. Esa sería una vía, ¿no? Otra vía es, al final, como hemos comentado antes, detrás de todo este software, la inteligencia artificial son algoritmos, son programas, es software, pues esos software necesitan un hardware, un chip para en el que ser ejecutado, unos ordenadores, unos servidores. Al final, detrás de todo eso hay unos microchips, ¿no? Entonces, la siguiente vía, digamos, de interés, y que promete ser muy muy interesante, es el diseño de chips más eficientes, ¿no? Que en este caso, ahora mismo, la tecnología en microchips se mide en muchos factores, pero uno de ellos es la longitud de onda de los del que funciona sobre los que con la que funcionan los microchips, ¿vale? Ahora mismo estamos en una tecnología de 7 nanómetros, es decir, que las pistas que hay dentro del microchip, las pistas eléctricas, como si fueran un cable por los cuales circula la corriente eléctrica, tienen un ancho de 7 nanómetros. Ahora mismo el futuro está en 5 nanómetros. Esto es prácticamente reducir el ancho de la pista, y con todo lo que implica, en un 30%. Sí. Esto es la nueva frontera de la miniaturización. Pero bueno, aquí también estamos en manos de las empresas que son capaces de conseguir esta tecnología, empresas que no son muchas, de hecho no más que hay una, que es una holandesa, y luego se fabrican en Taiwán, ¿no?
Después hay otra serie de cosas como mejorar la infraestructura de los centros de datos en su conjunto, es decir, para que sean más eficientes, donde están todos estos servidores, porque tengan un consumo energético menor, o que se apoyen mucho más, sobre todo, en temas de energía renovable y neutras en carbono, porque el problema quizás no sea tanto, bueno, el agua es aparte, ¿no? Pero en tema de consumo energético, el problema quizás no sea tanto que consuma mucha energía, sino de dónde viene esa energía, ¿no? Si viene de fuentes no renovables o si viene de fuentes renovables y neutras en carbono. Entonces, ahí también es una tarea que podemos, en la que debemos avanzar, porque como tú bien has dicho, esto no va a retroceder, esto ha venido para quedarse y además va a una velocidad que cada 6 meses aproximadamente se duplican las capacidades y las potencias de las inteligencias artificiales que estamos usando. Cuando se duplica esa capacidad, ¿también se duplica la exigencia de energía? Probablemente, claro. Al final, esto es como un juego de un ladrón y un policía, ¿vale? Si me permiten la analogía. Por un lado, evidentemente, a más cosas que se pueden hacer, pues mayor consumo energético, pero a su vez, la tecnología avanza para que esa duplicación, digamos, natural que se produce, pues no sea tanto, porque la propia tecnología, a su vez, ayuda a reducir tecnología. Es decir, si yo tengo un sistema, por ejemplo, de aire acondicionado, que esté gestionado por un sistema de inteligencia artificial, a su vez, eso ayudará a que el propio sistema de aire acondicionado sea más eficiente y consuma menos, al margen de las propias innovaciones tecnológicas inherentes a los sistemas de aire acondicionado clásicos, ¿no? De intercambio frío-calor, ¿no? Entonces es un yo avanzo más, luego tengo todavía más prestaciones, consumo más energía, pero a su vez, por otro lado, estoy teniendo medidas de ahorro energético o por lo menos, yo no me gusta hablar tanto de ahorro energético porque no es verdad, como si de reducir de la huella de carbono, que quizás sea más acertado, ¿no? Porque, como digo, energía va a ser necesario consumir y cada vez más, ¿no? Lo importante es un poco de dónde vengan esas fuentes energéticas. Y después está el tema del agua, ¿no? El agua, ese sí que es más delicado, porque el agua es el agua. Hace falta agua potable, ¿no? O sea, es agua potable solamente, ¿no? Se puede usar agua de salada, por ejemplo. Agua dulce, agua dulce, agua, sí. No, no, más que potable, agua dulce, ¿vale? Puede no ser apta para el consumo humano, pero sí tiene que ser agua dulce, ¿vale? Y luego, bueno, pues podemos hablar, yo qué sé, de desaladoras, que luego estuve a su vez, tú puedes montar una planta desaladora que, digamos, la energía que consume funcione por energía renovable inicialmente y luego, en fin, puedes montar una cadena de infraestructura que haga que el conjunto de la cadena de valor asociada a, digamos, a la inteligencia artificial y a toda la infraestructura de inteligencia artificial tenga una huella de carbono reducida, pero no estamos hablando tampoco de inversiones baratas. Ya sabemos que una desaladora, por ejemplo, pues tiene un coste de construcción alto y luego sí la podemos dotar de un sistema de suministro de energía, pues no sé, en base a placas solares o a molinos de viento, en fin, o energía hidroeléctrica, lo que en cada momento y circunstancia se vea que es económicamente rentable, pero mientras que sí, mientras que no, pues producir agua dulce tiene un coste, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien, o sea, no es un tema de consumo menos energía, sino hay que analizar muy bien todo el ecosistema necesario para que la infraestructura digital funcione, porque sí que es muy demandante en energía, muy demandante en agua y cada vez lo será más, porque cada vez usamos más todo este tema. Yo no sé cuántas personas usaban ChatGPT hace 4 meses, pero estoy seguro que son muchísimas menos de las que lo usan ahora. Y cada consultilla que le haces a ChatGPT, pues ya sabemos lo que consume. Y han surgido montones de aplicaciones que a su vez hacen uso de los servicios de ChatGPT. Y sí, es que incluso para los que intentamos estar al día en esto, de verdad que es imposible, es que cada día surgen como 10 cosas nuevas. Y gente usándolas, ¿no? Y eso tiene un consumo energético muy importante, muy importante. Bueno. Que se dice que OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, necesita del orden de $1 millón al día, ¿vale? Para funcionar, ¿no? Y la gran mayoría de esas facturas se va en coste de servidores y de refrigeración, o sea, de consumo energético.
O sea que Lo que está claro es que es impresionante, los números son impresionantes. sí, hay números efectivamente impresionantes, como bien dices, y que hay trabajo y que hay tarea para los próximos tiempos, porque hay que afinar todavía muchísimo, muchísimo este asunto. José Andrés López Fez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y por habernos ampliado horizontes con este asunto. Pues muchas gracias a vosotros por contar con el Instituto de Ingeniería de España. Así es. Mangas Verdes, medio ambiente con chispa. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa Life de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Seguimos recorriendo el bosque en este espacio de Planeta Bosque. Hoy lo vamos a hacer estudiando el Mespilus germanica, nombre latino de un árbol que, a pesar de la referencia a las tierras germanas, en realidad parece que es más bien originario del este de Europa y del oeste asiático. Se cultiva por lo menos desde hace 3.000 años en la región del Mar Caspio, desde donde llegó a Grecia y de ahí a Roma, donde se convirtió en uno de los cultivos más importantes del viejo continente. De todas maneras, nosotros no le llamamos Mespilus germanica, le llamamos níspero o nísperero, que es el árbol que da los nísperos. Por estos lares le conocemos con este nombre y además resulta que lo que estamos consumiendo ahora no son los nísperos europeos, ni siquiera los de la zona más cercana de Asia, sino los frutos de la variante del níspero japonés, que se llama pipa, que fue introducido en España hará unos 200 años más o menos. En todo caso, hablamos de un árbol de hasta 5 metros de altura, también puede desarrollarse en plan arbusto, se le considera una especie bastante efímera, con una vida útil de entre 30 y 60 años apenas. Con los nísperos pasa un poco como lo que contábamos con los membrillos cuando hablamos de este árbol. Para comer a bote pronto los frutos son más bien durillos y ácidos, así que mejor que no. Pero si se les somete a un proceso de ablandamiento, por ejemplo vía almacenaje, pues al final resulta que están muy sabrosos, podemos comerlos, podemos disfrutar de ellos y podemos prepararlos en compota o mermelada para beneficiarnos también de sus vitaminas A, B y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, tan importante siempre, pero hoy más, y nutrientes esenciales, desde el magnesio hasta el calcio. Reduce el colesterol y ayuda a regular la hipertensión y sus hojas se emplean también contra la tos, incluso contra la diabetes. Madre mía, todo lo que hace el níspero. Bueno, en cuanto a la madera del árbol, con ella se fabrica la maquila, el bastón tradicional vasco que antiguamente poseían prácticamente pues todos los vascos y servía tanto para apoyar la marcha como para defenderse si era necesario. Un símbolo que se transmitía de generación en generación, heredándolo el primogénito y que hoy se ha convertido pues más bien en un objeto de regalo, también en galardón honorífico para la persona que lo recibe. Se hace siempre con madera de níspero. ¡Aupa! Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Cambiando los neumáticos del coche. Por cierto, ¿qué harán con todos esos neumáticos usados? Carreteras, pistas deportivas, suelos para parques infantiles, porque Signus gestiona los neumáticos usados para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Ilumina el día con Mangas Verdes. Pues hoy, como veis, el programa va de energía, porque estamos hablando de cómo usarla mejor y, sobre todo, cómo impulsarla renovable. Hay una serie documental que ya tenemos disponible que nos va a iluminar precisamente en este sentido,
¿Cómo crear una comunidad energética? Está en nuestras manos, desde luego que sí. Además, cada vez con más comunidades energéticas en España y más que tiene que haber para cambiar un poco el actual sistema que tenemos y sobre todo la factura que nos llega de la luz. Hablamos con Vanessa Álvarez González, es la responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra y la tenemos ya en el programa. Vanessa, saludos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, esta serie documental, ¿dónde la podemos ver? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cuántos capítulos son? Pues mira, te comento, son 3 capítulos y está disponible en, bueno, pues en YouTube, en nuestra página web. Hemos ido compartiendo también fragmentos en nuestras redes sociales. Y nada, o sea, duran, los capítulos tienen entre unos 18 minutos cada uno. Y creemos que son fundamentales para lo que decías, ¿no? Cómo poder impulsar las comunidades energéticas y hacer ese cambio de modelo energético que tanto necesitamos. Es interesante porque, bueno, en los capítulos vemos ejemplos reales, ¿no? De gente que está ya trabajando con este tipo de comunidades, pues en Teruel, por ejemplo, o en Pontevedra, en Granada. Habéis estado hablando y grabando a personas que llevan ya usando este tipo de modelo. Sí, o sea, la importancia, o sea, lo que veíamos es que era muy importante poner ejemplos reales de personas que estuvieran impulsando comunidades energéticas, porque muchas veces nos quedamos en las barreras, ¿no? Las dificultades que nos encontramos, pero también es verdad que hay casos de éxito, como decías, ¿no? En Pontevedra, en Huelva, en Teruel, en Granada, en Navarra. Bueno, tenemos casos por todo el Estado español y más que están surgiendo. Y por eso veíamos fundamental poder desplazarnos hasta allí, entrevistarles y poder hacer esta serie con, bueno, pues desgranando cada uno de los pasos que se tienen que dar para impulsar una comunidad energética, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras, las principales al menos, que se encuentra alguien que quiere poner en marcha una comunidad energética? Pues al principio de todo, o sea, y además lo desarrollamos en el primer capítulo, es precisamente el grupo motor, ¿no? Juntar a esas personas que tienen ese, bueno, pues ese interés por transformar el modelo energético y contar con tiempo y recursos para ello, ¿no? O sea, no es tan fácil pues que haya un grupo de personas que se junten. Pensamos muchas veces que la barrera es los conocimientos técnicos o los conocimientos sobre energía, pero bueno, todo se aprende. Y a veces es un poco la falta de tiempo, ¿no? Entonces hablamos mucho precisamente de cómo poner en marcha, en movimiento a estas personas para impulsar ese cambio, ¿no?, de modelo. Y luego nos encontramos otro tipo de barreras, fundamentalmente pues administrativas, burocráticas, luego también de financiación, algunas veces también barreras más técnicas, ¿no?, cuando se decide pues poner un tipo de instalación. Y sobre todo la principal barrera que hemos visto y nos hemos encontrado en los últimos años es con las distribuidoras, con el punto de conexión de los proyectos, fundamentalmente de los de fotovoltaica, a la red eléctrica, ¿no? Tardan muchísimo tiempo, estamos hablando de más de un año, en poner en marcha ese punto de acceso a la red. Y a pesar de eso, compensa, ¿no? Aparte de que la falta de conocimientos, al final el querer es poder y se puede conseguir, pero a pesar de todos esos problemas que os habéis encontrado para poner en marcha cualquier comunidad, al final compensa, y no solamente por lo que apoyamos a esa transición energética, sino desde el punto de vista económico. O sea, compensa desde el punto de vista económico por el ahorro en la factura eléctrica, también depende, ¿no? O sea, no siempre es solamente energía eléctrica, también hay otras fuentes de energía. Entonces compensa los suministros eléctricos energéticos, pero también compensa a nivel comunidad. O sea, estamos hablando de que en muchos sitios, sobre todo en el ámbito rural, además en contextos de despoblación, pues las personas se organizan, se movilizan y luchan precisamente contra la despoblación uniéndose, ¿no? Entonces nos parece que es una forma maravillosa de crear ese vínculo de comunidad y poner en marcha no solo proyectos de, como decía, ¿no?, de autoproducción eléctrica, sino otros muchísimos proyectos que surgen a raíz de empezar, por ejemplo, poniendo una instalación fotovoltaica. Y luego también, pues por supuesto, para luchar contra la emergencia climática y el cambio climático, ¿no?, que nos atañe a todas. Comentabas antes que hay ejemplos exitosos en toda la geografía nacional. ¿Hay alguna comunidad autónoma que destaque especialmente a la hora de poner en marcha o que haya gente que se mueva más en este sentido, o está la cosa repartida como la lotería? Pues más que la gente se mueva más o menos, lo que hemos notado, por ejemplo, es la necesidad de que las administraciones públicas, sobre todo las locales, se impliquen, ¿no?
No es lo mismo intentar impulsar comunidades energéticas cuando tienes a la administración en contra que cuando tienes pues ayudas, y no hablamos solo de ayudas económicas, sino por ejemplo la cesión de espacios. Es fundamental, o sea, para estas primeras reuniones de las personas que quieren poner en marcha una comunidad energética, que cuenten con un espacio donde reunirse, ¿no? Luego el asesoramiento jurídico, para saber qué forma pues es la más idónea, ¿no? Si una asociación, una cooperativa u otra forma, ¿no? De a la hora de legalizarse. Entonces, creemos que eso es fundamental. Y en ese sentido, pues sí que vemos que hay pues más apoyo de algunas comunidades autónomas que otras. No sé si está bien poner nombres, pero vemos que en algunas pues están más rezagadas, ¿no? O sea, que no cuentan con mucho apoyo administrativo, la verdad. Y desde el punto de vista nacional, quiero decir, o sea, en comparación a España con otros países, ¿cómo estamos? Porque este movimiento de las comunidades energéticas no es exclusivamente de aquí, se está dando en varios países de Europa. Sí, de hecho, lleva bastante recorrido desde hace años, ¿no? En otros países, como puede ser Reino Unido, Alemania, yo qué sé, Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Y aquí teníamos el principal escollo, ¿no? O problema, que era que no teníamos traspuestas las directivas europeas para dotar de un marco legal a lo que son las comunidades energéticas. Pues no estaban definidas en nuestro marco normativo y nos encontrábamos con muchos problemas, ¿no? A la hora de luego de impulsarlas. Es cierto que ahora hay un proyecto de Real Decreto para, bueno, pues para hacer esta transposición de las directivas europeas, que estamos a la espera de, bueno, pues que ya aparezca como el definitivo tras las alegaciones que hicimos en mayo, y creemos que es un paso importante, pero es cierto que queda muchísimo camino por recorrer, como decía antes, ¿no? Sobre todo el apoyo administrativo, mayor financiación para estas comunidades energéticas. O sea, estamos hablando de que se las ha dotado con 100 millones de euros, que es algo totalmente, bueno, pues irrisorio, ¿no? O sea, si queremos de verdad transformar el modelo energético y que la transición energética esté en manos de la ciudadanía y no de las grandes empresas del oligopolio. Muy bien. ¿Dónde podemos ver el documental? Nos has dicho en YouTube, ¿no? Sí, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, también tenemos en la página web y cortes en redes sociales, así que os animamos a todas y todos a verlo y por supuesto a impulsar una comunidad energética y tomar la energía, ¿no? Cómo crear una comunidad energética está en nuestras manos. Es el título de esta serie documental de Amigos de la Tierra. Vanessa Álvarez González, gracias por habernos acompañado en el programa hoy. Muchas gracias. Mangas Verdes, paso a paso. Así cerramos nuestro primer programa del nuevo curso, recuperando nuestra sección de los pueblos de España que hay que visitar sí o sí. Hoy en Navarra lo vamos a hacer con la localidad de Roncal, en el valle del mismo nombre, el Valle del Roncal, en el noreste de Navarra, dentro de la cordillera pirenaica. 7 pueblos, y si se puede ver toda la zona, mejor que mejor. Pero hoy nos centramos en uno de ellos, que es el que va a cerrar el programa. Tiene fama por dos cosas: su belleza natural y su queso. Hay cosas muy interesantes para ver, además de la naturaleza en el Valle del Roncal. Por ejemplo, la ermita de Nuestra Señora del Castillo, que cuenta con una virgen con niño del siglo románico, finales del siglo XII, hasta la iglesia de San Esteban, gótica del siglo XVI, las ermitas de San Sebastián y San Juan, y la casa de Julián Gallarre, el famoso tenor de finales del siglo XIX, donde está, en este pueblo está también su panteón mausoleo, lo construyó el escultor Mariano Benyure. Además, se puede ver el dolmen de Lubraquieta y varias casas señoriales. No te vayas a Roncal sin probar las migas del pastor, el calderete de cordero, la trucha a la navarra y, por supuesto, el queso de Roncal, típico de la zona con denominación de origen, que para eso fue el primero en obtener esa distinción. Y de remate, un pacharán. Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Volvemos y lo hacemos dentro de 7 días. Hoy hemos contado con la realización técnica de Paco Minayo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Paloma, y feliz y verde semana.